Vale, ¿me está escuchando? ¿Ahora? Vale, bienvenidos a todos a un nuevo Slam de 2K22 Modo Universo Smackdown, episodio 55. Vamos a hacer el primer SmackDown después del evento que tuvimos de Extreme Rules. Y como ya sabéis, al final tenemos Dark Match, ¿vale? Antes de empezar, quiero ver una cosa. Espérate a ver si carga esto. Vale. Vale, como siempre digo, soy mi Twitter, Disco, YouTube. Acordaos que tenéis. Bueno, habéis encuestas, pero no tenéis encuestas. No hay nada, ¿vale? Vamos con el primer combate. El opener para abrir este SmackDown. Dana Brooke y Aaliyah, que no sé por qué viene acompañada de Mandy Rose, que de NXT, se enfrentarán a las campeones actualmente en pareja de la marca azul, Ronda Rousey y Shayna Baszler. Vamos ahí con el equipo de Ronda Rousey y Shayna Baszler. Así que vamos allá. Acá es cinemática. Le van a atacar a Sasha Banks y a Lee, las contendientes a los títulos en pareja. Vale. Voy a avisar. Venga, va. Se viene. Hostia, qué guapo. Digo la caca del directo. O sea. Ah, vale. Pinche Adri. Bienvenido, Adri. Eres primero. Venga, va. Sí, eres primero, Adri. Así que, bienvenido. Elige ese tiburón y arena, ya sabes. Pues llega primero. Y apuesta en la previa, Adri. Mantenido tradiciones. Apuesta en la previa. ¿Cómo que no? Pinche Adri. Venga, va. Luego me selecciona la CPU. ¿Qué no? Adri, apuesta. Si no eres Malmot. Si no eres un Malmot. Vale. Me salgo. Bueno, no sé ni cómo le he dado, pero bueno. Venga. Bien. Vamos. Bien, Ronda Rousey. Vamos. Muy bien. Uno. Vaya. Venga, va. Uno. Vaya. Sí. Grande Adri. Gran mod. Qué gran mod. Mejor que Bruno Díaz. Soy buen mod. Mejor que Bruno Díaz. Adri, por cierto, me tienes que decir la estipulación y arena, así que. Como gran mod que eres. Me tienes que decir. ¡Ojo! Vale. Soy tan humilde que me considero el peor mod. Ah. ¡Venga, va! Sí.
Adri, estipulación y arena, porfa. Porque luego se te va a olvidar y no me lo vas a decir y lo va a elegir otro. Arilla ZZ. Dos Kabooks, hola. ¿Qué pasa con dos Kabooks? Vale, ahora. Movimiento personal. Ahí está. Te pasa la lista entera. Es como la lista entera. Vale, bien. Tengo dos finchers. No, pero date. Date cuenta. A ver, ¿tienen finisher en el equipo? No. Me lo he inversado, así que... Vale. Oye, que para ahí no lo quiero mandar. A Danabrook. Ahora. No, no tengo finisher en el equipo. Buenísimo. Mucho texto, Adri. Mucho texto. Demasiado texto. Uno contra Slim Rules, que amenaza Slim Rules, fate. Mucho texto. Demasiado texto. Muchísimo texto. Ladder, Sid Van Chamber. Vale, espérate, me hago un copy y pega. Espérate, voy a hacer un copy y pega porque luego. Me lo hubiese puesto por disc, así me hubiese acordado. Pero bueno, espérate, copy y pega. Ya está. Grande, Adri, yo también te quiero. Espérate, ¿qué finisher tienes, Ronda Rousey? Es verdad, son de sumisiones todos. Habrá que hacerlo. No hay remedio. Ojo. Joder, me ahogo. Estoy viejito. Bien. Ojo, Gana la quiñeta. Vale, vamos a darle el tag a Shayna Baszler. Si el juego me lo permite. Oh, no gana el Athletic. Van a 3.000 este nivel. Buenísima. Venga, va. Sé que es Van, no me suena. Funadísimo. Venga, va, vamos, vamos, vamos. Me la ha hecho el movimiento personal. Vale. Ni de broma. Ah, que... Vale. No. No me jodas. No. Vale. Venga, va fuera. ¿Qué tengo que esperar? ¿A quién se lo estás diciendo? ¿A mí o a Slim Elements?
Ah, qué pena. Muchas gracias, señor Bugs. ¡No! ¡Tío! Vamos, el hot tag, el hot tag. Ahí está. Vamos. Vamos. Venga, va. Espera. Pero ¿qué Aliyah es esa? Sí, Aliyah es esa. Aunque no lo parezca, Aliyah es esa. Es de la creciente comunidad. Aliyah secas. O Aliyah misterio. Aliyah luchadora. Venga, toma. Ahí está, movimiento personal. Buenísima. Y el Finisher de pura sumisión, ¿no? También de Shane a veces. Me lo imaginaba. Entonces no. Ni de broma, tío, soy malísimo. Aliyah da igual, será campeón TNT. Campeón mundial. No sé ni cómo le he hecho eso, pero bueno, me ha salido bochado eso. Vale. Sí. Ojo. Venga, va. Chichi. Ah. Vamos. Ha dicho Chichi. ¿Qué tiene que ver? No es nada malo, Chichi. Vamos. Ah. ¿Desde cuándo tiene eso? Gracias, Shayna, ¿eh? Vale, gracias. En mi tierra, ¿en serio? Uy, menos mal. Menos mal que era invertido. Ahora. Ahí está. Vamos. Muy buena, Shayna Baszler. Hemos ganado, chicos. Primera victoria. Ganadoras del opener de este combate. Hola, Bad Tracks. Ronda Rousey y Shayna Baszler. Sí, ganó, ganó en el directo de Rousey. Grande, Bad Tracks. Y gracias por las apuestas en la play. Pinche Yona deja de CPG. Que ese es igual a caca. Venga, vamos con el segundo combate. Quiero mucho a Rorso. Ahora si lo quieres. Épico victoria. Grande, va a entrar. Ahora le quiero. Vamos con el segundo combate. Para saber quién se queda en la marca azul. ¿Será Elias? ¿O será el personaje? Bueno, el luchador favorito de Raza Presta. Veremos, ¿vale? Este combate lo va a jugar Raza Pego. Para que no haya favoritismos. Dejo la entrada de Elias. O la salto. Ah, bueno, lo canto desde la arena. Espérate, que nos canta una del Bizarro.
And as the man who holds the power of the wind in his fist, I've got one question for everybody here tonight. Who wants to walk with Elias? Now, I have been all across the world. I've been to Paris, I've been to Italy, all across Europe, South America, South Africa, you name it. Elias has been there and it has brought me here tonight. No me estáis diciendo nada, lo dejo yo, ¿eh? Como no me dices que lo salte, yo lo dejo. And I am certain that everyone here knows it. It is that WWE stands for... I said WWE stands Elias. For... Mucho texto, bro. Pero lo salto, no lo salto. I certainly came prepared with a song tonight, but before I get started, I need you all to do a few things for me. Sáltalo. Venga, vamos con la entrada favorita. Ahí está, la que queremos ver. Grande. ¿Quién se queda en la marca azul? ¿Será Elias? ¿O será este luchador grandioso? And his opponent from Toronto, Ontario, Canada, weighing in at 249 pounds. The rated R. Se quedará Edge. Y ahora dice que... ¿Eso qué significa? Dice que Nam. Es que me le vence esta loquita, ¿eh? Dime, Adri. Edge here tonight, and since returning to WWE, he's had a newfound sense of gratitude and respect whenever he steps into the squared circle. He doesn't want to let this second. Ahí está, empieza el combate. Tengo una banda. XD. Como una banda. Ojo, Elias ataca primero. Ahí está Elias. Acordad que en Discord os puse esto para que me dijeseis un luchador y una luchadora femenina que queréis que se quede aquí en la marca azul. ¿Vale? Y cada uno me dijo su luchador. Banda Musiki. Banda de música. Ojo el Elias, ¿eh? Empieza el que domine es el Elias ahora mismo. Sí. Ojo. ¿Y eso, Adri? ¿Tú no querías ser luchador, Adri? Ojo, qué buena el Elias. Está jugando al CPU, ¿eh? Porque quiero. Ah. Ahí está. DDT. No se podría decir. Ah, pensaba que iba a buscar el pin ya. Cabezazos. Luego de esto, no sé si cuando termine el modo universo, no sé si voy a hacer directo de otra cosa. Me lo estoy pensando. Antes de que empiece el Barça. ¡Ojo! ¿Ojo el Elias? Mea otra vez. Pude el Elias. Decidme... ¿Qué podemos jugar luego? Vizca el Barça, hombre de Resuperstar, ¿qué tal? Bienvenido, mira, tu luchador justo el que me dijiste está luchando ahora mismo. Vamos a ver si gana tu luchador favorito. No sé. ¿Alguna sugerencia en el chat para que juguemos algo luego?
Que no sea ni Fortnite ni Fall Guys, por favor. Ojo a esto. ¿Tiene la lanza ya? ¡Ojo! Le aplica la lanza. ¡Ojo que puede ganar ya! Uno. Dos. Dos y medio, casi gana. Todavía no. Ojo el Ayas. Qué buena. Qué buena. Doble patada. Vamos, Ed. Nadie me puede dar una sugerencia. Es que no sé qué subir luego. ¡Ojo! Vaya plancha. Uno. Dos. Nada, dos y medio. Ahí está, sigue golpeándole a Elias. Increíble. Ojo. Otra vez. No, se ha salido el Ayas. Esta vez no. Ahora el Ayas domina el encuentro. Ojo. Ojo, qué buena. Aquí todos queréis que gane Edge, ¿no? Y ojo que se viene la lanza. Vamos a ver si el Ayas lo puede invertir o no. Lo invierte. Justo tenía que ahora. ¡Ojo! El finisher del Ayas. Ahí está, lo conecta. Puede ser el fin. ¿Puede ganar el Ayas? Dos. Dos y medio. Ahí está, Ayas. Dominando la lucha de momento. Ahora el Ayas es el que está llevando el control de la lucha. Ojo. Lo sube. Y lo baja. Ojo el Ayas, que va a buscar un ataque desde la tercera cuerda con un codazo. Que lo deja en aturdimiento. Va a buscar el conteo. Uno. Dos. Dos y medio. Cuidado que tiene finisher el Ayas. Lo invierte. Ojo. Ahí está, lo invierte el Ayas también. Tremendo lazo. Ahí está, en la cabeza. Sumisión del Ayas. Sumisión. ¿O te gana por sumisión? ¿Podrá salirse de la sumisión? Sí, se sale, sí. ¡Ojo, le invierte! Le invierte muy bien de personal también a Elias. ¡Qué buena! La va a dejar en aturdimiento, con eso. Tiene un finisher. Lanza. Se acabó para Elias. Uno, dos y tres. Tenemos a un nuevo integrante de la marca azul. Felicidades a Edge. GG. Qué buena. Vale, vamos a la tercera lucha. ¿Qué pasa?
Vale, ya estoy. Este combate también lo va a jugar la CPU. Vale. De la que gane de estas dos, vamos con las entradas, se quedará en la hamaca sur, igual que ha pasado con el combate que acabamos de ver ahora. Vale, así que vamos a hacer predi. Y espero que todos apostéis. Ah, is date. No voy a leer eso en inglés. De Rod Superstar. Apuesten, chicos. Vale, quiero hacer una cosa. Oye, espérate. Yo la canté para que no te destreque el copyright. XD. Bueno, chicos, voten. Entre JC James y Beth Phoenix, la que gane se queda en la marca azul. Como luchadora ya oficial de la marca azul. ¿Quién gana? Vale, lo va a jugar el CPU este combate. Y ahí entra Beth Phoenix. Ahí está, campeona en parejas en NXT junto a Nikita Lyons. Acordaos que es campeona en parejas junto a Nikita Lyons. Y aquí está haciendo, bueno, su debut no, porque ya estuvo en la marca azul, creo. Beth Phoenix. Pero si gana, se podría quedar ya en la marca azul, definitivamente. Obviamente mi esposa Beth Phoenix. Se viene. Venga, vamos con el tercer combate. JC James contra Beth Phoenix. Empieza el combate. Vale. Ojo, Jersey James. Vale. Vamos a ver la lucha. Ojo, Beth Phoenix. La manda para afuera, Beth Phoenix. Ahí está. Antes de empezar el directo, casi me duermo tú. Ojo, qué buena. Mira cómo la levanta. A mí me da igual quien gane, la verdad. Va por 6, ¿eh? Como, no, como se queden de empate, no gana nadie. Va por 7. Vale, Beth Phoenix. Vuelve el cuadrilátero. Vamos a ver si JC Jane puede. Y mientras Beth Phoenix va por 8, ¿eh? Vale. 9. Regresa en 9. Ojo, JC James. Bueno, suplex de JC James a Beth Phoenix. Qué buena. Ah, se lo tenía que dar. Ojo. Contra la esquina. Beth Phoenix que invierte. Ahí está. Ojo.
No pronuncies la. No pronuncies la O nada más. ¿Cómo es Beck? ¿Cómo es? ¿Beck Phoenix? ¿O cómo es Beck Phoenix? Lo digo mal. ¿Cómo es? Wow, me estoy muriendo de calor, tú. Aquí. Ojo. Uno. Nada. Tiene un momento personal, Jersey James. La segunda la dijiste bien. Beck. ¿Cómo es Beck Phoenix? Phoenix. Así. Es Phoenix. ¡Ojo, paquetito! Uno. Beck Phoenix. Vale, vale. ¿No? Beck Phoenix. Así. Claro, como estaba la O ahí, yo pronunciaba con la O. ¡Ojo! Pido perdón por pronunciar mal el nombre de tu esposa. XP. ¡Ojo! ¡Qué buena de Beck Phoenix! Me hace extraño de ser la serie. Ojo, invierte Jesse James. Lo de las cuerdas está bugueada algunas veces. ¡Ojo! Bombazo. ¡Qué buena! ¿Es movimiento personal eso o qué? ¿Es sumisión? Es movimiento personal. Volví. Ah. Pinche Adel. Estamos en el tercer combate. ¿Quién quiere que gane? ¿Ganó Edge? Sí, lo ganó. Así que oficialmente Edge es de la marca azul. ¡Ojo! ¿Qué es eso? El movimiento personal era eso. ¡Ojo! Lo deja en aturdimiento. Y creo que ese es el finisher. El finisher de Jersey James. Ojo que lo dejan aturdimiento, Se ha salido, se ha salido. El Ayas NXT. El Ayas no, el Ayas está en la marca roja. Ojo, suplex. ¿Y ya estoy disfrutando de un ruso saludo con Nutella? Disfruta, bro. Se acabó, se acabó. Bueno, está en rojo. Se acabó, No, no va a poder salirse, yo creo, Se ha salido, se ha salido. Wow, suplex. Que te haga provecho, Adri. ¡Ojo! ¡Lo invierte! Beck Phoenix. Oh, this is not good at all. The pendulum backbreaker stretch. Ojo, Beck Phoenix. ¿Dónde va? ¿Tiene movimiento personal de acuerdos o algo? Ojo, que ahora es allá en los muertos. El movimiento personal. No, lo invierte. ¡Ojo! El movimiento personal de sumisión. ¿Podrá salirse Jesse James? Se sale. Se sale. 9 y 22 AM. Ya, lo otro era el fin. Lo otro era el Fincher. Ah. Aquí yo no puedo ver el Fincher que tiene Beck. Beck Phoenix, porque me lo tapa lo del stream cuando lo ve en la pantalla de la tele. ¡Ojo! Puede ser fin, Puede ser fin. Sumisión. Sumisión, no creo que se pueda salir de esto, Se acabó. Tenemos una ganadora. Beck Phoenix, oficialmente. Queda de la marca azul.
le gana Jesse James. Obligando al wrestling. Corey, I think that might be the biggest win. It's hard not to agree with you, Cole. It was an incredible victory. Yeah, I mean, a hard-fought matchup. Ojo, se dan la mano. And that's a great show of respect. Tremendous sportsmanship. Gotta love it. Deportividad. Vale, vamos a la cuarta lucha. Tenemos a Humberto Carrillo, que viene acompañado de Ángel Garza, contra Jey Uso, uno de los campeones en pareja, que viene acompañado de su del otro Jey Uso, del Jey Uso, del otro Uso, que es Jimmy Uso, ¿vale? Que son los campeones en pareja. Vamos con este cuarto combate y vamos a ir con Humberto en esta ocasión, así que vamos allá. Ahí entran los lotarios. Vale, chicos, tenéis una encuesta, ¿vale? Para el próximo combate luego de este. ¿A quién queréis que dirijamos? ¿A Sami Zayn o a Sheamus? ¿Vale? Son hermanos los Usos. Sí, sí, ya lo sé. Yo iba a decir los primos. Estaba con la cosa de que Roman Reigns era esto de los primos. Casi le digo los primos. A ver, hoy ganaron en medio de la mujer cerebro. Ahí está Jey Uso, acompañado de Jimmy Uso, los campeones en pareja. Mi dos de Magda. Jonah ya no tiene ganas, llevamos dos meses con de pura rivalidad que se mete. A ver, esta rivalidad sigue porque van a tener un combate de revancha en el próximo evento. Por eso sigue esta rivalidad, no porque yo quiera. Y ahí votan en la encuesta. Ah, que por cierto, yo no he votado. Los otros son los primos de Roman, hijos del Kurt Rikishi, primos de la piedra. Ah. Doesn't matter the situation, the champion always has a winning game plan. Hoy somos pocos en directo, ¿eh? Así es, Us. Venga, va, vamos con el cuarto combate. Por cierto, no le dejaron entrar a Canadá a los Usos. ¿Por qué? O sea, ¿tú quieres decir viendo el show de la marca azul o ha pasado algo que no pueden entrar los Usos en Canadá? Porque si es así, no me he enterado. No habéis visto nada, no habéis visto nada. No habéis visto nada. Sigamos. Oye, ¿qué pasa? Dos Kabuk. Sí, sí, sí. Jey Uso. Qué bueno, Humberto. Fue porque fueron arrestados varios. En Canadá. Porque si es en Canadá lo entendería, pero en otros sitios no tiene nada que ver. Por eso no le dejaron de entrar. Ah. Cuenta. Mira, apareció en el McDonald's. Ah, pues no lo sabía. Gracias por la info. Venga, va. Venga. O sea, no pasaron de la frontera. F. A ver si me sale esto. A ver. Muy bueno, Humberto. Esa es. Vale. Sigamos, no pasa nada. Vamos a ver, vamos a hacer que no pasa nada. Buena. Este lunes es. Será mi home en Toronto. Ojo, es verdad.
Y además lucha tu luchador favorito contra Damien Priest, ¿era, no? O contra Finn Balor. Dime, Adri. Ah. No. ¡Y le da volada! ¡Qué farzo! ¡Le da volada! Pues toma. Y aparece Twisted Tatro. Es verdad, sí, Twisted Tatro también, es verdad. ¡Qué buena! Damien Priest. Nah, ya se sabe quién va a ganar. Damien Priest obviamente no va a ganar. No, Ángel Garza, no me seas tan sucio. Ah, no, Ángel Garza no, quiero decir. Es el otro de los Usos. Ángel Garza, digo. Yo no sé ni lo que digo, estoy más dormido que otra cosa. A ver si me espabilo. Estoy muy mimido. Vamos. Venga, va. ¡Qué buena! Vaya. Algo me dice que cuando Trish aparezca, derrotará a Bianca. Veré para Gales. Pero si ya tiene una lucha Bianca en Gales. No, no creo, no tendría mucho sentido. Teniendo una lucha ahí en Gales. Muy poco probable, pero por algo aparecerá. Para hacer una promo o algo, yo creo. Nada más. Puede que veamos reunión de. Nah, no creo, de Superstar. No creo. ¿Tú dices para el lunes o para cuándo? Para el Hall of Fame. Sí, Christian es de IW, obviamente. El movimiento personal. Vale. ¿Qué hace el otro? Venga. Uno menos. No. Esa es. Ah, vale, ya me acuerdo cómo es su finisher. Dime, Adri. Ah. Hola gato, bienvenido. Me cago en todo. ¿Crees que solo se puede entrar a The Bull Ring? Sí, próximamente en un futuro cercano. Espero que muy pronto, sinceramente. Ya no aparece el show de NXT. Así que, ojalá. A lo mejor, quién sabe, ¿te imaginas que interviene en la lucha de Drew McIntyre y gana el jefe tribal? Ganaría el Pressing. Ganaría la lucha libre. Vale. Yo no pierdo la esperanza. Ni de broma. No, dime que no es su misión. Bueno, me la he invertido, pero ¿cuál tiene de Fincher, Humberto? Que no me acuerdo. Era su misión lo que estaba haciendo. Wow. Bro, ¿es verdad que se va a Raw McVeigh y la WWE pase NXT Europa? NXT UK ya no existirá, sino que ahora será NXT Europa. Eso es lo que te voy a decir. ¿Es el otro user, ese tal Sikoa? Sí, está en NXT 2.0. Ahora mismo solo Sikoa. Creo que en Gales. ¿El qué? ¡No! Nada. Vamos. Lo he esquivado. Vaya. No te bajas, ya te bajo yo. Ah. No te creo.
Y dale con esquivarlo. Venga, va. Y no. Ah, venga, va. Qué suerte. ¿En serio vas a buscar el pin? ¿Y Ayuso? Espérate que me gana. Pues casi, ¿eh? Vamos, Humberto. Por esa Misei. Una. Y dale con esquivarlo. Que no mire. Verses. Vaya. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la encuesta? Que todos están votando a Sheamus. ¡No! ¡Bien! ¡Vamos! Se lo invertí. Vaya. De verdad. Buah. Vamos. Vale, bien, se comió el suelo. Ha ganado Sheamus, así que iremos con Sheamus en el próximo combate. Creo que nadie vota por Sami Zayn, ¿no? Qué buena. Vamos. Velo por ti mismo, te fotayona. Ahora, en cuando acabe la lucha. De verdad, no puedo invertir eso. Y me deja en aturdimiento y me va a hacer su finisher. Qué asco. Me va a ganar Yeyuso. No voy a poder invertir, no voy a poder salirme de la cuenta. Es imposible. Tenemos un ganador en el cuarto combate. Ganador Yeyuso. Uno de los campeones en pareja. Le gana Humberto. ¿Le va a seguir atacando? F. Ahí está. Yeyuso sigue atacando a Ángel Garza. Sí, el que estaba luchando era Humberto, pero bueno, dos kabuks. Vamos con la quinta lucha. Literalmente XD, ¿eh? Dos kabuks. Tenemos a Sami Zayn contra Sheamus. Habéis decidido que vayamos con Sheamus, así que vamos con Sheamus en este combate. En este quinto combate. Se viene. A ver si esto te da prisa. Vale, vamos allá. La dinastía. Aún hay Fatu está arrasando en WWE. Cinemática. Ojo, Sami Zayn lo está esperando, pero Sheamus. Mira quién está, Nakamura, el campeón intercontinental, lo mete para adentro. Está Nakamura para que luche. Grande Nakamura. Vale, dame un momento, que estoy haciendo una cosa. Y vaya jugando al CPU de mientras. He's recognized for his greatness. That doesn't sound like a difficult thing to ask, Cole. Sheamus just wants his due respect. Appreciate this man's dominance and accomplishments. No one's vale. Dismissing Sheamus. He has a Hall of Fame career, and he's fully capable of allowing his actions to speak for him tonight. You gotta watch out for Sami Zayn, though. A scheming and untrustworthy superstar. There's no limit to what he might try. Sammy will exploit any loophole he can to find in the rule book to help himself get the win, all while doing as little work. Vale, chicos, tenéis una nueva predi, ¿vale? Este combate se va a dar luego de esta lucha. Y es para saber quién tendrá la rivalidad en SmackDown, ¿vale? Por ejemplo, The Red Superstar me dijo en Discord que quería un Happy Corbin contra Sami Zayn. Y los he puesto como equipo. Y otro me puso Mansoor contra Marcel, ¿vale? Que Marcel en la vida real se llama Louis Kaiser, creo, ahora mismo. Vale, no, Sami Zayn no, era Sheamus. Así que ese combate lo va a jugar a CPU. ¿Sabes quién más pertenece a esa familia Omega
¿Y Yokozuna? ¿Quién? Apuesten, chicos. John Cena o The Walk. Hombre, Yoko, ¿qué tal? Déjame apuntarte un momento. John Cena. Pero si es un pecho frío, Yoko. Es broma, Yoko. Chicos, voten en la predi, porfa. El que no vote es francés. Solo digo, ¿eh? Yo ahí lo dejo. El que no vote es francés. Y es fan de Mbappé, además. O sea, del PSG. Yo te tomo por culo. ¿Listo? Grande. Yoko, bote la predi. No me seas, no mirde. Pues me está dando una paliza. ¿Qué es eso? No me... ¿Es un movimiento MG o es parte de su arsenal? Ah. Grande, gato. No eres francés. Listo. ¿Nadie confía en el equipo de Happy Corbin y Sami Zayn? ¿Botea un punto? Qué sucio, Yoko. Y así quieres ganarte tu personaje. Solo un punto. Oye, me está dando una paliza. Sí, Sami. Yo voté mil. ¿Ves? Grande, gato. Tú sí que sabes. ¿Me da igual un punto? Nah, yo con eso humilde, ¿eh? No son jokers. Votar, pero no soy del PSG. Venga. Chicos. Oye, ¿por qué no me dejas sacar esto? ¿Y si hacemos que este combate acabe en descalificación? Y os explico el porqué. Porque uno es campeón intercontinental. No, perdón, es el contendiente al campeón intercontinental. Y el Sami Zayn es el que tiene el maletín del Money in the Bank. Así que no sé quién debe ganar. Mátalo contra la mesa. Vamos allá. A ver si Sami Zayn se deja. Sami Zayn, no ayudas. Haz lo que quieras. Venga. Pa' fuera. Vale, le he dicho, no quería que ganara nadie, así que es mejor dejarle en descalificación. O sea, que nadie gane. Y así, además, vamos avanzando los combates. Lo he tenido que hacer por el bien del wrestling. Vale, vamos con el sexto combate. Vamos, espérate un momento. Vale. Como he dicho, este combate lo va a jugar la CPU, así que vamos con un combate tag team entre Marcel haciendo equipo con Mansoor contra Sami Zayn y Happy Corbin. Y sí, Sami Zayn tiene otro combate. Vale, así que vamos allá. ¿Yo y juego? No, tú no estás en la marca azul, gato. O sea, tú luchas en el Dark Match. Dentro del mundo universo, no. Tú luchas al final, cuando termine el stream. Igual que los demás que comentéis. Ahí entra Mansoor. El que se toma John Cena es francés. ¿Yoko eres francés? Es francés, lo confirmamos. Yoko francés. Ahí entra Mansoor. Before his Raw debut, he had a 40
205 Live and also NXT. Yeah, but now Mansoor finds himself in the crosshairs of Raw and SmackDown superstars, so it'll truly test his luck. ¿Qué hijo de tu madre eres? De su pinche madre. Ojo, ahí entra Marcel. Que ahí ese yo no soy fan de esa izquierda de WWE. ¿Cómo? Oye, ¿eso ofende? Van. Ahí está el compañero de Mansoor, Marcel. ¿Qué hice equipo con Walter? Que así, aquí se llama en el juego. Ya sé que algunos le llaman Gunther, ¿vale? Pero aquí se llama Walter, así que yo le voy a llamar Walter. El general. Él es francés. Walter Witt. Tuvieron una rivalidad con los Viking Raiders. Walter y Marcel. Y creo que ganaron Walter y Marcel esta rivalidad. Sí, no me acuerdo mal. Dame ban, no importa. Ah, no, nadie te va a dar ban. Adri, me parece mal que no votes como moderador que eres. Aunque es cualquiera, pero vota. Es broma, bro. Me parece mal como moderador que no votes. Es que, ¿qué cuesta? Ahí entra Sami Zayn. El ganador del Money in the Bank. Sami Zayn. Grande, Sami. Me parece mal no votar. Sos francés. Adri es francés, lo confirmamos. Y fan del PSG. Y como no vote, el Atlético baja segunda. No, es broma, ¿eh? Es broma. ¡Ojo! Ahí entra Happy Corbin. El último en entrar para esta lucha. Me cago en la TJ, mamá, en Yoko. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el 1999-2000? No sé. Y ya está, qué a gusto me he quedado. Ah. ¡Ojo! ¡Qué grande, Adri! Ahí entra Happy Corbin. Me cago en la TJ, mamá. Yo sería mejor mod que Adri, la verdad, pero soy buena persona y le doy el honor a él. ¿Cuántos llevas siguiéndome de Resupuestar? ¿Desde cuándo me sigues? He votado por los Joves para perder puntos. Sami Zayn, espérate. ¿Has votado por Happy Corbin y Sami Zayn? ¿A eso les llamas Jovers? ¿A Sami Zayn? No, Sami Zayn es Jover, Bro, yo estoy de broma. Durante un mes me lleva siguiendo. Es verdad, si yo no juego, juego la CPU. No me acordaba. Ahí está, empieza el combate. 8 meses, 20 días y 23 horas en Yuaco, qué grande. Yo intento ser buen mod. 8 meses, down, XD. Nah, muy buena, O sea, por el equipo de Jover, Happy Corbin. Ah, vale, porque Sami Zayn no es Jover, Sami Zayn es un gran talento. Ahí está Sami Zayn explicándosela a Mansoor. Un gran talento desperdiciado. Así es. Estoy contigo. Right
Hola, Len. Bueno, Len, bienvenido al stream. Dime un luchador, bro, para que te participes en el Dark Match. ¿Vale? Si alguien le puede poner el comando de esto del Dark Match. ¿Vale? Por si lo quieres saber. Si no, nada. Adri. Uno de mis amigos está siguiendo. No, pero esa es la cuenta que se ha puesto hace poco. ¿Al Undertaker? Vale, perfecto. Ya sabéis que lo de Dark Match lo hago al final del stream, ¿vale? En teoría en 44 minutos. ¿Vale? Durante 10 días y 20 horas. El gato. Pero el gato me seguía desde otra cuenta. 6 meses, 4 días y 1 hora. Grande, Adri. Así es. Hola, Len, si puedes apostar la... Bueno. Mejor no hace falta. Vamos a terminar participación. Mi luchador favorito, a ver si ganas. Ah, ya la he puesto de raza por estar. Gracias por ponerlo, bro. Durante un mes y dos horas. Me sigue el gato desde su otra cuenta. ¡Ojo! ¡Mansur! ¡Qué buena! Yo me dejo ser el dueño del canal. ¿Dueño del canal? ¿Qué quiere decir? ¡Que te ponga VIP! ¿Dos? ¡Uy! Ya voté. No me sale que hayas votado, ¿eh? O sea, tendría que salirte el numerito igual que los demás. O se te habrá bugueado, no sé. Ojo, Mansur DDT. Ah, no se puede votar ya. No se puede votar. Si ya quité esto de la votación. Para la próxima, Len. No se puede votar ya. Porque ya empieza la lucha. ¡Ojo! Lo tira para afuera Happy Corbin a Marcel. Señores, lo siento por ser Marmot. ¿Por qué dices eso, Adri? Y por francés. Siempre sales en el dos mensajes después de votar. Ah. No, pero ya no sale la encuesta porque cuando empieza la lucha ya termina la previa. ¡Ojo! Llevo un mes, 11 días y 21 horas. Grande, gato. Lo siento mucho, adiós. No te vayas, Adri. Aquí te queremos. ¡Qué buena inversa de Marcel! La manda para la esquina, Happy Corbin. Ahí está. Ojo, va a buscar el pin. Uno. Dos. Ciertas personas no. ¿Como quién? Ojo, Mansur. Suplex de Happy Corbin. La deja en aturdimiento a Mansur, ¿eh? Y bueno, Marcel haciendo un suplex a Sami Zayn. Lo dejo ahí. ¿Quién? No sé quién dices. Adri. Pero no te vayas, Adri. Da igual. O sea, no lo tomes en cuenta. Buen suplex de Marcel. Ojo. Muy buena. No haré que sacas caso. Me siento un poco mal que me digan lo de Marmot y no sé qué. ¿Pero quién te ha dicho lo de Marmot? Te habrán dicho de broma. ¿Podemos hacer una batalla por un puesto del mod de J.Y.O.N.A.? Más adelante se podría hacer eso, así que te rezo por estar. ¿Tú fuiste el primero en ponerte celoso? Ojo, Marcel. No estaría mal, pero por el VIP. Buen mod. Ojo, Marcel. Uh-oh.
Te lo dije broma, yo te lo dije hace tiempo que era de coña. Ah, se ha bugueado. Tampoco saquemos las cosas de quicio. Ojo, Marcel. Le invierte Happy Corbin. Tampoco saquemos las... No soy el mejor. ¿Sabes? Tú también lo mereces. Ojo, Happy Corbin, ¿eh? Qué buena. Ese movimiento me encanta. Ah. Bueno, por un VIP. Hay que hacer un día lo del... Eso del VIP. Ojo, lo dejan en aturdimiento, Marcel. ¿En serio va a buscar el conteo? Porque así no va a ganar. Uno, dos, y Sami Zayn interviene. Uy, le iba a hacer el movimiento personal. Tú eres buen moto, Adri, no es casa gato. Exacto. O sea, no, que eres un buen mod. Lo de gato no sé si es verdad o no, pero bueno, da igual. Soy un mod franco. Yo te saqué a Messi, pero eso qué tiene que ver. Ni siquiera ya juego Ultimate Team, ya, mi loco. Cuando me compre el FIFA 23, a lo mejor me da el vicio otra vez. Y lo subo aquí al canal. Quizás, quién sabe. Gato, nadie te está echando a ti la culpa. Yo no te estoy echando a ti la culpa. ¡Ojo! ¿Uno? ¿Dos? Uy, casi dos y medio. ¿Qué cosas dice? Yo te saco a Messi. Y dale con sacarte a Messi. No dijo nada tampoco, gato. Y dale con yo te saco a Messi. Que no juego ya Ultimate Team, así que no me sirve. Ojo, el final de los días para Marcel. ¿Puede ser fin? ¿Dos? ¡Ah, llega a tiempo! Por un poquito ha llegado. El que copia y pega, que le saca a Messi, es el mejor mod de toda la historia. Es verdad, si Joaco es mod, ¿de qué se está quejando? Pinche Joaco. Aún sí, yo te saco a Messi. Lo sé, Joaco. Pero bueno, me dijiste un número, no me sacaste a Messi. Yo estaba controlando el mando. ¡Ojo! Se acabó, ¿eh? ¿Puede ser fin? Uno, dos, nada, dos y medio. Joaco, mejor mod de la historia. Exageran. El que tenga más meses siguiéndome del canal y sea mod, ese sí que es el mejor mod. Gracias, señores. Tienen que jugar el Charter 4. Yo lo jugaba con mi primo en la Play y era guapísimo el Charter. ¡Ojo! Lo ha invertido Marcel. Juegazo, sí, lo sé, es un juegazo. Yo elegí el número y yo te saqué a Messi. Sí, dale, qué pesado, Joaco, que sí. ¡Ojo, Sami Zayn! ¡Ojo! No, lo he invertido Mansur, ¡Qué buena! 8 meses, 20 días, 23 horas. Creo que el Bruno Díaz lleva más tiempo. Mansua, perdón, perdón. Pido disculpas por decir el nombre mal pronunciado. Es Mansua, no Mansur. ¡Ujo! 7 meses. No, llevaba más. Creo que se cambió de cuenta. Es Mansua. Llevaba más el Bruno Díaz. No, no, 7 meses no es, ¿eh? Llevaba más tiempo. No eres el mejor mod porque creo que lleva más. Se cambió de cuenta. Uno. Uy. Ahí está Mansua. Ya no tienes que ver, padre, ni más que 1-3. ¿En dónde está? ¿En Netflix? ¿En el cine? ¿Dónde está? Te descojonas. El Conqueror me sigue desde los 7 meses, ¿eh? Qué grande, en el cine. No tengo... Estoy ando humilde, Adri. Ando humilde.
No sé quién es, pero ese, pero bueno. Ah. Ojo, sumisión de Sami Zayn a Mansua. ¿Podrá ganar Sami Zayn? Yo no me quedé sin network. No, F. Pero por Fox Sports. Batrax me sigue desde los 4 meses, 7 días y 22 horas. Grande Batrax. Lo manda para fuera Marcel. Está justo en alto hundimiento. Sami Zayn tiene movimiento personal y finisher. Podría aprovechar a Sami Zayn. ¿Va a buscar la cuenta? ¿En serio? 9100 puntos tiene de regreso por Zayn y está en el puesto 10 de la clasificación. Veré por Fox Sports a las 2 de la madrugada. Épico. Yo no lo veo de madrugada, yo lo veo cuando me levanto al día siguiente. No puedo durar tanto. No aguanto el sueño. Maribel me sigue desde los 4 meses, 7 días y 18 horas. Grande Maribel. ¡Ojo! Maribel por TJ Yana. No empiecen, no empiecen. No es mi novia, no empiecen. Con lo de mi novia. ¡Qué buena! El Little Ska me sigue desde los 5 meses, 3 días y 2 horas. Hay gente que me sigue desde muchos meses. Desde que se creó este canal. Ojo, le da el tag a Marcel, eh. Te respeto. Es canon, TJ Yana por Maribel. XD. Canon. El Gabriel me sigue desde los 6 meses, 25 días y 23 horas. Gabriel sí que es un habitual del canal. Como yo que también, tú estabas. Yo no había estado viendo a Quién en Quien Viva. Guau, esa serie es muy vieja, ¿eh? Adri. Es mejor que esa vecina. Raúl me sigue desde un año. Ya tenéis a un mod que es mejor que vosotros. Ahí está. Un año me sigue el Raúl. Es verdad, ese sí que estuvo desde el principio del canal. Un año, 4 meses y 16 días y 5 horas. Y ese es mod, ¿eh? Qué recuerdos. Ojo, Sami Zayn. Uno. Dos. Es que no hay nadie que pare a Mansur. Happy Corbin tiene que estar atento ahí. ¿Eh? Bueno, ahora la que se avecina va a perder su solución. ¿Por qué lo dices? Bueno, Mansur, ¿cómo lo invierte, eh? Pero ese no se pasa, así que soy el mejor mod. Si lo quieres, ve así, sí. Porque la nueva temporada va a potenciar el pianista loco y faltará el Javi, el Ricky más gente. Habrá que verlo igualmente, a ver qué tal. ¿Cuándo sale? O no se sabe todavía la fecha. Yo lo que espero es mi FIFA 23. Y lo que espero. 8. Ah, no, va 4. 5. Yo te saqué a Messi. Y dale, Joaco. ¿Qué sí, Joaco? 6. Joaco, ¿tú qué tienes? ¿Prey 4 o Prey 5? ¿Qué tienes? 7. Qué buena, Sammy. Yo te saqué a Messi. Que Sammy, no puedes ganar por sumisión ahí, Sammy. Sami Zayn contra Kevin Owens, uff, tremenda rivalidad. Sí. Esa sí que es una rivalidad muy buena. Prey 4, entonces podemos jugar, Joaco. Cuando los dos tengamos el 23 para ganarte. Porque ahora se puede hacer crossplay. Bro, faltará Arba. Bueno, ese personaje no me gusta mucho. Y las niñas también. Wow, falta un montón de gente. ¡Ojo! El Big Book de Sami Zayn. Pero Mansur va a intervenir. Y el árbitro se tarda media hora. Obviamente. Y le da al árbitro Happy Corbin. Ah. Se entrena en el 2023. Uf, todavía queda. ¡Ojo DDT de Mansur! ¡Ojo! ¡Qué gana! ¡Qué gana Sami! ¡Es Sami Happy Corbin! ¡Mansur está distraído! ¿Habéis dado cuenta? Uno, dos.
ha ganado el equipo de Sami Zayn y Happy Corbin. ¡Qué grande! Ganó el Wrestling. Ahí está. Felicidades a ti por apostar. Jonah, yo te saqué felicidades. Esta Navidad en el regalo el único que será WrestleMania. No creo que vayas a poder ir a WrestleMania, pero bueno. No. 2763 puntos que fumada. 1400 puntos a la caquita. A huevo, perdí un punto. Vamos con el séptimo combate. Espérate, un momento, vuelvo enseguida. ¿Qué cojones hace ganar? Es el campeón 24-7 y lo tiene que defender hoy en la marca azul ante Xavier Wood. Él está en IW. No, él está en NXT, ¿era? Sí, en NXT él está. Pero es el campeón 24-7. Así que, como ya sabéis, el campeón 24-7 lo defiende en todos los lados, menos en IW. Y vamos ahí con Anuel en este combate. Se fumó un pony. Debía crear a Mia Khalifa de buena luchadora para 2023. Sí, ahora crea a Mia Khalifa. Me la descargo, va, ahora mismo. Ahí entra Xavier Wood, el contendiente al título. Adri, lo que te voy a poner es lo que tú me has puesto por Twitch, ¿vale? Pero es para acordarme luego. ¿Vale? ¿Dónde está Noel? Aquí. Vale. Puta madre, me tocó en el grupo de Champion ese bug de un equipo sin nombre. ¿Cómo? ¿Voten? Por cierto, Yona. Conquista Urano se fuma un pony. Ahí entra Noel, el campeón 24-7. Acabo de puto perder por la mierda de bug. Ah, el de Last of Uf, juegazo. No sé cuál es ese juego. Maldito hijo de perdí 3 puntos, hijo de F, Yoko. Tremenda F. Tremenda F en el chat. Corey, what do you think of the champ's chances here tonight? I love him. I'm not like everybody else, Cole. It seems like vale. Everybody's ready to write the champ's demise, but not me. The pressure is on for the champion, looking to cement himself as one of the best of this era with a big win tonight. Vale, chicos, tenéis una última encuesta, ¿vale? Vaya mierda. Dime, Adri. Voten, ¿vale? Este combate que he puesto de encuesta es para saber quién será el contendiente al título universal de Roman Reigns, ¿vale? Ahí eligen con quién vamos. ¿Con Ricochet, con Kofi Kingston, con Vicky o con Gunther? Quiero ahí se cup. Voy a ir con esto. Vale. Oja Anuel. Ojite la Anuel. Qué buena Anuel. Demostrando caridad en cuadrilátero. Mi prey es una basura. ¿Por? ¿Qué ha pasado? Ah. ¿Qué ha pasado, Adri? Buena. Venga, va. Y a la media hora de jugar se me sobrecalienta. Ah. F, Adri.
sights set on the top rope. Buena, Anuel. Vamos. ¿Se podrá tirar? Es Gunther. No guarde. XD. Qué buena, Anuel. Señor Adam, tengo una banda. XD. Mata de música, ¿eh? Ojo. Una banda musical. No, se ha salido Xavier Woods. Ay, joder. Se ve que Joker está cabreado. Se ve, creo, ¿eh? Venga, tírate, Xavier Woods. Buena. Ahí está, el movimiento personal. ¡Ojo! ¡Ah, es verdad que hay que hacerlo por mesa! Bueno, da igual. Yo no, a partir de FIFA 24, FIFA ya no será FIFA porque no se llamará FIFA. Muy buena explicada, Adri. Exacto. Espero un corbe de mi tema de entrada, Adri. Te recomiendo ya Stamp Referencing si es que aún existe. Hay que perder 3 puntos por un bug de nuevo en el torneo. F. En fin, FIFA. Siempre fui de PES. Ok, no. Venga, va, Xavier. Voy a quitar la mesa, ¿eh? Buena. ¡Cógelo! Me lo he invertido. Por favor, que no me lo haga en la mesa. Vale. Venga, va, eso no se puede invertir. Me va a dejar en aturdimiento, por favor, invierte. Me va a dejar en aturdimiento. Vale, bien. Uy, casi la hago con la mesa. A ver, espérate. Ahora es lo que quería, que se cayese la mesa. Vale, perfecto. Están preparados y tengo que ver, dice que está tercera ya, pero estaría bien. Ah, me lo explica Xavier Woods. Bien. Vale, buena. Para afuera. Perfecto. ¿Es en serio que no podré jugar a Woods? No, no le abren a Yoko, que está de mal humor ahora mismo. Se ve que está cabreado. Calma, mente fría. ¡No! No te creo. Dime que le has invertido. Vale, bien. Ah. Por favor, en la mesa no. Uf. Hazle una TV. Lo sabía. No. Venga, para afuera. Vaya, José. Vaya, vaya mierda. Encima que te están animando. Es que de verdad la juventud. Vamos. Perfecto. Ahora.
Se acabó, chicos. Anuel sigue siendo el campeón 24-7. Tras haber ganado Shaver Boot. Gana Anuel. Yuna, dime Adri. Qué grande. Vale, vamos a la... Mejor me voy a tirar que tiras a la mía cabeza, que buena que era. Ah. Vamos con el penúltimo combate del modo universo. Vale. Estos son los 10 contendientes que van a luchar para ser el contendiente al título universal. Tenemos a Vicky, a Eric, a Jinder Mahal, a Pete Dunne, a Ricochet, a Drew Gulak, a Iva, a Kofi Kingston, a Reebok. Y por último tenemos a Walter, ¿vale? Vamos a ver qué ha salido de la encuesta. Ahora, Thiago, justo, acabamos de ver tu lucha ante Shaver Boot. Y sigue siendo el campeón 24-7. Bienvenido, Thiago. Hostia, va empate. Kofi Kingston, Vicky y Walter. Bueno, de momento vamos a hacer que juegue la CPU. Ricardo Books. ¿Y si queremos una promoción de luchita? ¿Lo dices en serio? Max. ¿Qué partida hace del City? ¿Qué estaba viendo el City? Y lo digo en serio. Es muy difícil eso, Adri. Y el primero en entrar, Ricochet. Thiago, si no has votado, porfa, vota en la encuesta. Sí, pero bueno. Es que de momento va empate entre Kofi Kingston, Vicky y Walter. Me voy a tomar por culo, chao. No, Joaco, no te vayas, quédate aquí, hombre. Si tienes tu lucha luego, en el Real Match, a ver si ganas tu personaje en el día de hoy. Ahí entra Ricochet, es el primero. En este Royal Rumble de 10. Para saber quién será el contendiente del título universal. Empatan porque no meten a la araña. A Julián Álvarez. Van a empate, oye. Están jugando ahora, el City. Grande Ricochet. Bueno, ya voté. Grande, te hago. Gracias. Y el segundo en entrar es Jinder Mahal. Ha quedado empate entre Kofi, Vicky y Walter. Vale, pues haremos una nueva encuesta entre estos tres. Ha quedado empate. Vale, chicos, voten. Ahí están los tres participantes. ¿Quién será el contendiente de título universal? ¿A quién elegimos? ¿A Kofi, a Vicky o a Walter? Porfa, voten otra vez, ¿vale? Tiene que salir uno ganador. No puede quedar empate la votación. Dime, Adri. Por favor, voten, chicos. Estaba haciendo ahora yo. Ah, pues demasiado tarde. Demasiado tarde. Voten, chicos, que falta gente aún. Voten. Vamos a ir a Ricochet y a Jinder Mahal. De momento va ganando Kofi. Top peleas más épicas. XD. El número 3 es Ivar de los Viking Raiders.
Ahí está, uno de los vikingos. Ojo. Ahí está. El número 4 va a salir en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Vicky. No puede elegir a Vicky porque va ganando Kofi, así que es la TJ Mama. Vicky es el número 4. Si sale Kofi... Si sale Kofi, elegimos a Kofi porque va ganando la encuesta. De momento va ganando Kofi. Todavía podéis votar lo que no habéis votado. Ahí está el número 5 en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí entra el general. Ahí entra Werther. Ricochet eliminado. Ricochet eliminado por Ivar. Uno de los favoritos, Ricochet. Y lo eliminan a la primera. Gunther. El general. Gunther. Número 6. Entra Rip Books. ¿La acabo? No, todavía no, Adri. No la cabeza, Adri. Te aviso yo si quieres. Que vote la gente todavía. La que no habéis votado, ¿vale? Hay gente que no ha votado, ¿vale? Y está viendo el stream, así que voten, por favor. Por la agresividad. Mientras más vote gente, mejor. Ojo, Jinder Mahal se podía eliminar. Ojo, Werther. Bueno, Gunther y Vicky acaban de eliminar a Jinder Mahal. Número 7, Drew Gulak. Jinder Mahal eliminado. ¡Ojo! ¡No! Casi eliminan a Gunther. Rip Book casi elimina. Dime, Adri. Ojo, el número 8 me parece que va a salir, ¿no? El número 8 es... Eric. De los vikingos, de los Big Raiders. Esta vez sí me van a acabar las pilas. Apoyar mi música. Pásame el link o algo. Para verlo. Vale, me se escucha bien. Espero que no me se escuche mal. Número 9, Kofi. Es que no tenemos. Ah. Vale. Hagan a Kofi. Vamos con Kofi. Ya puedes terminar la encuesta, Adri, si quieres. Si no, la dejas. Drew Gulak eliminado por Gunther. A ver. ¿Para qué es la Battle Royale TJ Yona? Pasa, el que gane de aquí luchará contra Roman Reigns por el título universal en el próximo evento. ¿Vale? Que creo que es SummerSlam, si no me equivoco. Acaba de eliminar a su propio compañero, Erika Ivar. Y el número 10 y el último, Pete Dunn. Vamos a intentar eliminar a Rip Books.
Buenísima. Buena. Quedamos unos 6. El Bruce es Pete Dunne. Así es. Aquí no es Butch, aquí es Pete Dunne. Y puede que Triple H le devuelva el nombre de Pete Dunne y no sea Butch. Ojo, movimiento personal. ¿Cuál es su movimiento personal de Reebok? De Kofi. Vale. Voten. Voten, chicos, en la cuesta de Adri. Era el movimiento en carrera. Vale. Bien, Kofi, vamos. No, levántalo. Reebok se ha eliminado. ¿Lo va a eliminar? Vamos a ver. Si no elimino yo a Eric. No, no lo elimina. Ven, ven aquí, Eric. Venga, va. Le ataco yo. Le quiero atacar yo y me ataca él a mí. Eric, eres tú el siguiente eliminado. Venga, eliminado a Eric. Y ahora me prestan 19.500 pesos para comprarme ese tributo con ella. Sí, voy. Pete Dunne es el siguiente eliminado, ven aquí. Ah, vale. 119.000. Va, ahora voy. ¡No, me han invertido! Pues toma. No, Vicky. De estos cuatro, uno se enfrentará al jefe tribal por el título universal. ¿Quién será? No, Gunther, no. Toma. Pintan el mío. Esa es Kofi. La tengo tomando, obviamente. Vamos, ven aquí, Pete Dunne. No. Uf, casi me elimina Vicky. Ah. Pete Dunne eliminado. Quedamos 3. Vaya. Vale, quiero quedar en la final con Gunther. Así que vamos a eliminar a Vicky. Ah, vale, que van a su equipo. Y me voy a dar aturdimiento, qué bien. Uy, menos mal que se han atacado entre ellos, si no me choban. Vamos, Kofi. Despierta de los cistas. Grande. Vale. Oh,
Ahí está. Ahí está, el Toby Paradise. Se va a eliminar Vicky, Había dicho que se va a eliminar Vicky. ¡Eh! Vaya falso. No. Vaya, este es dos contra mí, Qué buena. Bueno. Quita. No, match el Big Erdin, tío. Me ha dejado en aturdimiento. Mientras que vaya por Gunther. Mientras yo... me voy recuperando. Venga, va. ¿Es en serio? Vamos, Kofi. Venga. ¿De verdad? Qué manía me tienen, Mira que manda por mí. Los dos. Vale, ahora se atacan entre ellos. Vamos, Kofi. Venga, va. Es una broma esto. Y me invierte el finisher, no me lo puedo creer. No te creo, me va a eliminar, me va a eliminar. El Big Erdin. Estoy en aturdimiento, me van a eliminar. Me van a eliminar. Otra vez. No, ya no. Ven, 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 Vicky. Te voy a explicar algo. Ven. Gunther, no molestes. Te he dicho que no molestes. Si es que van todos a por mí, tío. Vamos. Kofi, despierta. Es hora de levantarse de la siesta, Kofi. Vamos, Kofi. Despierta. Levántate. ¿Lo ha eliminado? Lo ha eliminado. Lo ha eliminado Gunther. Lo ha eliminado. Tenemos final entre Vicky y Kofi. Uno de los dos luchará contra Roman Reigns contra el jefe tribal por el título universal. Vale, eres en velocidad, ¿no? ¡No! No te quites ahora de la esquina. ¿Quién será? ¿El jefe tribal contra Kofi Kingston? ¿O será contra Vicky? ¿A quién queréis de los dos? Buena. Vale. Justo está en aturdimiento. Vamos a aprovechar. ¡Vamos! Ganador Kofi Kingston. Y es el contendiente al título universal del jefe tribal. Grande Kofi. Kofi WrestleMania.
Qué grande, Kofi. Ya no acaban de hacer mi intercedencia en el Wanda. ¿Está jugando el Atlético ahora? ¿No jugó a las 8? Y vamos con el último combate, con el main event. Y luego tendremos el match, ¿vale? Tenemos a Shoshi contra Naomi. Shoshi, que es la campeona femenina de la marca azul actualmente. Contra Naomi, que si gana Naomi se podría meter en la pelea por el título. Así que vamos con el último combate, con el main event. ¿Vale? ¿Sí? Ahí entra la campeona femenina haciendo sentada. Shoshi. ¿Cuándo da el match? Luego de este combate, gato. Hace minutos de silencio por todos los socios fallecidos. Ah, F. Durante la temporada 2021-2022. Ahí entra con el tanque. Qué grande. Bochi. Por los boches que hace. Ya le llaman así ya. De momento en el Dark Match somos 7, ¿eh, Adri? Somos 7 de momento. Bueno, tendría que ser de 8 si somos 7. Tendría que añadir a alguien más, que si no, me pondría yo. ¡Mira quién aparece! ¡Charlotte! ¡Charlotte! La ex campeona femenina. Jonathan Play se me apagó, se lo llevaba jugando 20 minutos. Ah, pero ¿qué Play tiene? ¿La 4 o la 5? Chicos, no hay combate. Charlotte ha interferido. No hay combate. Luego de esta interferencia que hemos visto de Charlotte, cuando acabe la interferencia vamos con el Dark Match. No hay combate. Acordaos que estas dos van a luchar por el título en SummerSlam, en el evento del verano. Uf, la 4. Y no sé por qué te va mal la Play, ¿eh? Es que yo no tengo Play, pues no te puedo decir nada. Yo tengo Xbox, que es diferente. Ah. Bien. Buenísima. ¿Va en serio? ¿El Atlético contra quién jugaba, Adri? Pero en Xbox no hay tantos juegos exclusivos. ¿Cómo que no? Discriminando a la Xbox. Bro. Me gustaría agradecer que no hubiese tantos botches en esta interferencia. Ayuda real. Nada mal el equipo, ¿eh? Os va a costar al Atlético. Yo puse que ganaba el Atlético en la quiniera, ¿eh? Para que veas, Adri, la fe que le tengo al Atlético. Venga, vamos. Yo no adoro la Xbox 360. Yo la tengo guardada. Ahí está. La cinemática de la interferencia. Vale, vamos con el Dark Match, chicos. No ha habido lucha en el main event. El main event que hemos visto es el combate para saber el contendiente del título universal y ya gana Kofi. Pero no tienen tantos juegos tan exclusivos. Bueno, no sé por qué dice Cero Adri, pero bueno. No comparto la misma opinión. Bueno, vamos a dar Dark Match. Vale, Adri, ¿qué estipulas en el 8-man Battle Royale?